pasando con Bolívar, profe? Se ve dos equipos, uno tanto en la Copa Libertadores de América y otro en la Liga, profe. Sí, yo creo que así es, ¿no? Obviamente en Libertadores estamos teniendo un rendimiento excelente y sobre todo en la Liga yo creo que hay que diferenciar en casa y de visita, ¿no? El otro día en casa sí es verdad que nos faltó agresividad en ataque y gol, porque siempre tenemos lo que es la posesión, el trato de pelota, pero sí es verdad que está en mi responsabilidad los partidos de visita en Liga, ¿no? Creo que es muy difícil jugar al fútbol que nosotros queremos, es muy difícil tener la pelota a ras de piso y al final igualamos un poco el juego de golpear arriba, buscar el segundo balón, que los rivales dominan, y la verdad que nosotros no estamos construidos a ese juego, y sí es verdad que de visita yo tengo la responsabilidad de buscar una alternativa a nuestro juego, ¿no? Y ser más competitivos de visita en Liga. Eso es una asignatura pendiente que tenemos. Profe, trascendió la información de que existen actos de indisciplina. ¿Qué criterio nos puede brindar al respecto? No, ustedes saben, es totalmente falso. Aparte que según me han informado, dicen que es antes de un partido. ¿Cómo un jugador va a salir antes de un partido? Eso es impensable. No, tenemos un grupo espectacular, profesional, tenemos una disciplina correcta y ni de qué decir entre semana, ¿no? Entre semana tenemos una disciplina de desayuno a almuerzo obligatorio con grandes, con jornadas completas de entrenamiento, de gimnasio, de vídeos, de reuniones, o sea, en ese sentido los jugadores están espectaculares y obviamente no sé quién ha podido poner eso, no creo que sea ninguna fuente oficial del periodismo, pero realmente es totalmente falso, es un disparate total y está claro que es una parte de los que no quieren que a los juegos del Bolívar, al proyecto Bolívar le vaya bien, ¿no? Porque realmente es totalmente falso y bueno, en ese sentido el equipo está, si el año pasado pasaron esas cosas, no lo sé, este año está muy bien el equipo en ese sentido. Profesor, ¿qué está pasando por el juego de Bolívar que no se encuentra respecto a lo táctico? Tal vez no se encuentra en las sociedades, ayer se vio mucha displicencia del equipo, le está faltando actitud, también se apuntaba a eso y salió muy molesto Tonino Melgar, si pudo conversar con él. Los jugadores si salen molestos, pues es normal, estará molesto también por el partido, por cosas, pero nada que reprochar a eso. Un jugador cuando sale y no está ganando tiene que salir molesto, es normal. Tonino es un gran profesional y nada que decir. No, yo creo que el juego del equipo solamente ha sido ayer y de visita. Creo que el juego del equipo, o sea, un equipo que tiene el 90% de los partidos, el 65, el 70, el 75% de posesión, está claro a lo que queremos tener. Queremos tener la pelota, sí es verdad que estamos echando de menos también a Ronnie arriba, si bien los otros delanteros están haciendo todo el esfuerzo, pero cuando tenemos la pelota necesitamos más gol. Y lo que digo, lo que no estamos jugando bien son los partidos de visita. Los campos son muy difíciles jugar al fútbol que nosotros queremos, no controlamos ese tipo de juego, de botes, de superficie, que los rivales sí controlan, y sobre todo cuando jugamos al golpeo largo, la verdad que a eso no estamos construidos y tengo que hacerlo, ¿no? Ni todo. Ayer fuimos con todo hasta el final, estuvimos a punto de conseguir el empate, que lastimosamente Poveda no marcó ese gol con portería vacía, pero aún y todo, no habiendo hecho un buen partido o no habiendo hecho un partido del juego que nosotros queremos, estuvimos cerca del empate, pero está claro que de visita tenemos que encontrar más competitividad y competir mejor los partidos, y eso está en mi responsabilidad. Profesor, bienvenido, vamos, ya estamos en vivo para Tigo Sport. ¿Qué pasa con Yomar Rocha, que ya varios partidos que no lo vemos tampoco, ni en la banca de suplentes, tampoco figurando como titular? Y si nos puede aclarar también sobre el caso de Diego Bejarán. Bueno, sobre Rocha, nada, es la competencia que tienen los sub-20, es un chico de mucho futuro, pero también ahora mismo están por delante Miguel Villarroel y Lucas Chávez, creo que lo están demostrando muy bien. Y bueno, ayer también hubo una cosa, entre comillas, buena, por así decirlo, el equipo, que terminamos con Javier Úceda, con Miguel Villarroel, con Lucas Chávez, intentando darle vuelta al partido, ¿no? Eso quiere decir que no solo estamos confiando en los chicos jóvenes por la norma sub-20, sino también porque creemos en ellos. Y bueno, en este caso Rocha pues le está tocando esperar, pero también está compitiendo con la pre y él cuando ha jugado, pues otros le han tocado esperar, pero tenemos toda la confianza en él. Y Diego Bejarano, bueno, está con una lesión muscular que bueno, está yendo bien y
y estamos haciendo todo lo posible, el jugador está haciendo todo lo posible para que pueda estar para Libertadores. Profesor, ¿cómo le cae este tiempo ahora? ¿Quedan libres este fin de semana a enfocarse directamente en la Copa? Sí, la verdad que como usted dice, nos tenemos que enfocar en la Copa, pero bueno, a veces igual el foco de la Copa Libertadores está siendo demasiado y no podemos dejar la Liga, ¿no? Entonces, obviamente ahora nos toca enfocarnos en la Copa, pero bueno, desde aquí es una promesa que hacemos a todos los hinchas que vamos a ir con todo también en la Liga y no vamos a dejar de escapar. Tenemos algunos jugadores con lesión, el Pato Rodríguez también llegó justo a la convocatoria porque estaba con un golpe y lo infiltramos para poder jugar unos minutos, que eso dice mucho también del Pato, el compromiso. Y bueno, está claro que tenemos una gran asignatura pendiente en la Liga, sobre todo también en los partidos de visita. Pero sí, ahora enfocarnos en la Copa. En la Copa Libertadores hicimos un partido histórico y ahora queremos hacer una clasificación histórica y darle a la afición y darle al club y a estos jugadores pues esa ansiado pase a octavos, y por eso tenemos esta semana para trabajar y vamos a ir con todo en ese pensamiento. Profesor, ¿cómo cambiar la mentalidad? Son 6 partidos que Bolívar no gana, hinchada también que presiona. ¿Cómo cambiar para que Bolívar también luche el campeonato? Sí, estoy totalmente de acuerdo, y la hinchada, si está cargada, tiene toda la razón. Yo repito, sí es verdad que de los 6 partidos, los 4 primeros siempre estuvimos mermados por decisiones adversas, que no voy a juzgar si son correctas o no, eso están otros para juzgar, pero sí es verdad que hicimos partidos muy buenos que después de expulsiones perdimos el hecho de poder ganar o empatamos, pero sí es verdad que estos 2 últimos partidos en casa tuvimos la pelota pero no tuvimos esa agresividad en ataque y en visita ahora no hemos jugado un buen partido. Y bueno, repito, es una responsabilidad mía, los jugadores también. Ahora mismo hemos terminado un fixture, un calendario que ha sido el más exigente que ha tenido un equipo boliviano y posiblemente un equipo sudamericano, y también es verdad que bueno, ayer nos pesó un poco todo, ¿no? Y las bajas también, pero los jugadores van a estar ahí para darlo todo y como digo, ellos, los jugadores, estuvieron también hasta el final. Y bueno, la mentalidad demostramos, ¿no? Salimos también, fuimos a Asunción también golpeados, y los jugadores demostraron dar la vuelta, y la verdad que estamos muy unidos y con una mentalidad muy fuerte, pero es verdad que en la Liga, con los 4 partidos que tuvimos de seguida malos, pues si se han juntado estos 2, pues estamos en una racha que no es la que tiene que tener Bolívar, y desde aquí decir que vamos a remontar y cambiar la mentalidad, como usted dice, para la Libertadores en casa. Para terminar, ¿volverá a ver los partes médicos? Ese no quiere decir. Los partes médicos, para tener la información de que en efectivo están jugadores lesionados, porque a veces se desconoce y se especula por ese tema, ¿no? Sí, pues mira, es muy buena pregunta la que usted ha dicho, y por supuesto, yo creo que siempre tenemos que tener un parte médico, informar, para que ustedes, la prensa y los aficionados, sepan bien de las lesiones o del momento que tienen los jugadores, y tiene usted razón, lo tenemos que, como club, lo tenemos que comunicar, y en ese sentido, si esta vez no ha sido así, tal vez la serie de partidos, etcétera, pero será así, tienen razón. Gracias.